barbaridad! No pude saborear la lluvia, no la pude saborear. No la pude, sentí que me cayó a la pura cabeza el rayo. Sentí. Es peligroso, muy peligroso. Ay, 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 tan a gusto que estaba saboreando la lluvia, mojándome con ella. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso me enseña a que tengo que tener mucho cuidado. Si es posible, no quitarme el gorro, no quitármelo. Porque la cabeza, los cabellos de la cabeza llaman, los rayos los llaman. Tierra contra Eso sí que estuvo, pero increíble. Increíble. Ojalá que pueda caer una lluvia suavecita para saborearla, mojarme con ella bien a gusto. Pero corre el peligro de los rayos, corre el peligro de los rayos. Bendito Dios, que ahora sí. Sí me asusté, pero me da mucho gusto que ya viene la lluvia, mis amigos. Para ver cómo están las condiciones aquí, qué va a pasar con el ranchito, con el tejabán, con todo lo que ya tiene el rancho, qué va a pasar. Así como se atrasaron, se detuvieron las lluvias, se van a venir con todo se van a venir. Alcancé a llegar a tiempo, amigos. ¿Sí se acuerdan que les dije? Está cayendo granizo. Miren. Después de un mes de retraso de lluvias, miren nada más. Ahora sí, gracias a Dios, primeramente Dios, esas tierras resecas se van a reverdecer. Mucha vegetación, muy bonito todo aquí en el rancho para ustedes. Cuídense mucho, mi gente bonita, cuídense mucho, por favor. Pues me van a decir ustedes, pues usted cuídese, don Ángel, usted cuídese. No, pues claro, claro que sí, tomaré las precauciones para que no tengan pendiente. Así como están viendo, y más ahora con esta bienvenida que le damos a estas lluvias, este temporal, que primeramente Dios se va a venir con todo se va a venir. Ahí está, miren. Ahí está. Está apretando cada vez más.
Está cayendo granizo muy grande. Una granicera. Una granicera. Híjole, hoy nomás cómo se escucha. Pues ha cambiado todo completamente. De un calorón tan tremendo, todo cambió en minutos. En minutos cambió todo. En minutos, miren. ¿Cómo la ven? Primeras lluvias. La zanja, pues ahorita todavía, el arroyo, donde estaba ahí parado, todavía le falta. Apenas vamos empezando. Se consume el agua bien rápido y pues no corre hasta que ya esté bien completamente el arroyo bien empapado de tanta agua que le cae. Es cuando va a empezar a correr el agua y es donde vamos a disfrutar primeramente Dios. Ay, pues todo salió bien, alcancé a llegar a tiempo a casita. Y las gallinas pues tienen su buena tapadera. Todo se mojó. Todo se remojó, todo cambió amigos, todo. Bendito Dios, que ahora sí, bien en serio, para preparar las tierras, echar el maicito, el frijolito y lo que se pueda, bendito Dios. Nada más sí hay que tener cuidado, digo, pues de repente, bueno, aunque quiera uno, no, el caso improvisto le sucede a cualquiera. Ya ven, que uno puede andar en el cerro, de repente se ve, está tan despejado el cielo, bien despejadito, que de repente dice, no, pues vámonos al cerro, vamos a traer leñas o a hacer algo o a trabajar, y resulta que de repente se ponen las nubes al negras completamente, bien cargadas de agua, y es donde nos agarran por allá a medio cerro y no alcanzamos a llegar. Voy a tener que conseguirme un capote, que le llaman un capote, si ¿sí se acuerdan? Y con eso, ¿sabe qué? Pues si ando por ahí en el cerro, con eso puedo yo protegerme de las lluvias hasta llegar aquí a mi rancho. Ay, 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 qué chulada. Pues amigos, cuídense mucho. Amigos, cuídense mucho y esperen más videos, porque ahora sí viene lo bueno. Viene lo bueno, primeramente Dios. Nomás hay que tener mucho cuidado. Un abrazote, un besote hasta la distancia. Pero este rayo que me cayó aquí, ¡ja! ¿Quién sabe quién le haya caído por ahí? A un árbol, a una vaca, o a, no sabemos. Pero cayó cerquitas. Por ahí de repente nos van a decir, no, don Ángel, ¿sabe qué? Ese rayo, sí escuchó el rayo que tan fuerte que cayó. Y le voy a decir, sí, sentí que me cayó en la cabeza a un lado de mí. Pues pasó esto y pasó el otro con ese rayo. Algo sucedió por allá. Es lo que... Enseguida vamos a saber eso. Esperemos que haya topado en, que no haya topado en nadie, que haya caído así nomás, pero que no le haya afectado absolutamente a nadie. Uf, y recontra uf. Un abrazo, un besote hasta la distancia, amigos. Nos vemos. Esperen en el próximo video. Los próximos, primeramente Dios, para que los disfruten del rancho hasta el lugar donde ustedes estén, donde radiquen, donde vivan, donde se encuentren.